entrando acá. ¿Quién es esta cara? ¿Esta cara? Sí, esta cara es el Magic y esto es el Magic. Señoras y señores, está arrancando acá un programa que no es Quito Pizzas. No se preocupen, acá no está arrancando Quito Pizzas. Yo, a mí me sacaron, a mí fueron y me buscaron. Le pidieron a la gente de utilería y sacaron. Necesitamos al conductor. Bueno, ok, sacaron al conductor, lo pusieron acá, pero este conductor acá está para qué. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial en Nivel X porque hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes. Y a mí me llamaron, yo no tengo nada que ver, yo me lavo las manos, a mí me llamaron para que les presente las cosas que pasan en Nivel X cuando se equivocan, cuando le pifian, las cosas que hacen, todas las cosas que están pasando en Nivel X, cuando la cámara se corta, las vamos a ver hoy acá en Nivel X, pero presentada por mí, que soy el pibe, viste, el que te dice apretar 4, apretar, es el de Quito Pizza. Bueno, acá vamos a estar viendo, señoras y señores, vamos a contarles qué es lo que van a ver las secciones de este programa. Son estas. Ah, no, es así. Tenemos la sección de baile con Natalia y Lionel. Acá tenemos diferentes ritmos cuando ellos tratan de bailar. Ustedes lo van a ver, pero cuando ellos pensaron que esto nunca iba a salir al aire. Tampoco se pueden perder el videojuego de la garza. Él es un especialista, es un fenómeno, es bárbaro, lo mejorcito que hay en videojuegos. Hoy lo van a ver acá, en Nivel X, no se pierdan, el videojuego de la garza. ¿Vieron que cubrimos que cubrieron los chicos, que cubrió Leonel la Feria de Tecnología en Ushuaia? Bueno, no todo es trabajo, ni para Walter, ni para Leonel, porque lo pasaron bastante, bastante bien. ¿Qué pasa cuando Leonel graba las páginas de internet? Es muy claro, por ahí la página está un rato, y el pibe seguro, el pibe la pasa mal, y se pone a jugar. Y es un niño. Esto son algunas de las cosas que van a ver en este programa especial de Nivel X. Bueno, ahora, ¿cuál es la idea? Ahora vamos a empezar a ver un par de cositas que fueron sucediendo en el año. Hasta el momento lo voy haciendo bien. ¿Ustedes están todos contentos? ¿Está todo perfecto? ¿Quito? ¿Está todo perfecto? Listo, está lo que hay de Quito. Entonces vamos a ir, señoras y señores, a ver los copetes que estuvieron haciendo los chicos. Copetes se le dice cuando uno presenta una nota. Esto que estoy haciendo yo es un copete. Bueno, la presentación de nota de Lionel y Nati durante todo este año, después de un laburo impresionante de esta producción. Vamos a ir a ver estos copetes. Va compartido con amor para todos ustedes. Dale. Se está rompiendo, se está rompiendo. Mañana, se está rompiendo. Bueno, ay no, corta. Llegó el momento. Ay no, corta. Con esto. Ay. Corta. ¿Qué? Seguimos compartiendo el Nivel X del día de la fecha. No te olvides que vamos a jugar con PlayStation después de este corte. Está bueno el Metroid, ¿eh? A la verdad que sí, ¿eh? A la verdad. Así nos despedimos hasta mañana, esperamos que tengas un lindo día de jornada, machateta, ¡dala! Me reflejó mucho todo, ¿eh? Ahora hacemos una pausa, pero enseguida volvemos porque hay más juegos para compartir con todos. I'm sorry, 1891. Una garza que se está despertando. ¡Machateta! ¡Dala! Arranca una nueva. Arranca un nuevo. Y así arrancamos con energía la última parte de nuestro programa, pero la mejor para algunos. No, tenemos muchísimo para compartir. Es la última parte, pero la vamos a terminar con todo. Dios, vamos a terminar la parte. Muchos son los que tienen ese ADC, ¿eh? ¿No? Este es el... ¡Corta! Arranco un nuevo programa de Nivel X con una sonrisa y arranco un nuevo programa de Nivel X y muy bien acompañado en mi caso. Tenemos... Ah, ¿yo soy? Sí, en mi caso también tenés que decir vos. Ah, está bien, perdón. ¡Ole! Arranco un nuevo programa de Nivel X, muy bien acompañado en mi caso, ¿eh? Oh, muchas gracias. Yo también estoy muy bien acompañada. Hola, Walter, ¿cómo estás? Bienvenido al programa de hoy. Sí, yo estoy muy bien acompañado porque están los chicos, por eso lo decía. Todos los chicos de Latinoamérica que están allí. Martes y vienen los trucos, vos sabés que martes, jueves y sábado tenemos una sección exclusiva de trucos, ¿eh? Con la solución de los tips, los passwords, para poder ganar
todo lo que vos querés de inversión videojuegos. Me reflejó mucho todo, ¿eh? Te proponemos una pequeña pausa en Nivel X. Se viene Brain Fencer en Nivel X y se viene también Internet. Si querés navegar con nosotros en la www, si querés estar en la web con nosotros, prepárate lápiz y papel, porque se viene Nivel X, Brain Fencer y mucho más. Parte de mensajes en este programa en Nivel X, seguimos en este especial de Nivel X. Tenemos mensajes de Gran Buenos Aires. Por ejemplo, lo tenemos a Nahuel. Dice, hola, habla su buen amigo Nahuel, tengo 12 años, vivo en Buenos Aires, Argentina. Su programa no es muy bueno. Es excelente, dice Nahuel. Y pide si le dan trucos para el juego Resident Evil con Verónica. Dice, bueno, muchas gracias, se despide. Muy bien, ¿de dónde podés sacar trucos? Lo vas a sacar desde la página www.ociojoven.com. Te metes en esa página y vas a encontrar muchos trucos para este juego. También tenemos un mensaje de Diego Tapia. Hola, soy Diego Tapia, vivo en Castelar, del oeste, Diego. Me gusta mucho tu programa. Obviamente están hablando de Nivel X, no están hablando... Hola, bueno, soy Diego Tapia. Castelar, me gusta mucho tu programa. Me dan consejos muy útiles para los jueguitos. Los felicito. Soy fanático de Crash Bandicoot, muchas gracias. Diego, aguante las que se nos pone. Bueno, si tienes trucos también, acá en esta página vas a encontrar trucos de varios juegos. Te vas a meter en www.mediestation.com. En esa página vas a encontrar muchos trucos para este juego y para los felices. Ahora, yo ya terminé con los mensajes de hoy. Y durante todo el año hubo más mensajes. No los dije yo porque los felices no tenían nada. Pero Lionel, Natalia, no entienden que están las cámaras prendidas. Y se equivocan y ellos siguen. Y la cámara estaba prendida. ¿Quieren ver lo que pasó? Las cosas que dijeron, las barbaridades, la lengua que se le traba. Bueno, vamos a verlo ahí. Me llamo Osvaldo, tengo 17 años, soy de San Luis. Quiero que para la sesión de internet visiten esta página. Bien, estoy suscribiendo el amigo Osvaldo. www.mortalcombat. Deadly. Vamos a agradecerles en este día. Y abrimos este programa agradecido. Va a estar duro esto, ¿eh? Vamos. Abrimos este blog. Abrimos este blog agradeciendo, ¿te parece? En este último día de mi vida. Abrimos este segundo blog, si te parece, agradeciendo los últimos mensajes del año. Yo tengo de Colombia. ¿Ah, sí? Sacamos un poquito. Va a estar duro esto, ¿eh? Vamos. Pásenle la petiza. Abrimos este segundo bloque. Y abrimos este momento, el momento de leer mails, el momento de abrir la casilla de mensajes. Últimos mensajes del año a Nivel X. Natalia, me quiero ir. Le agradezco mucho al amigo que se comunicó desde Corrientes, se llama Luis Miguel. No te siento. ¿Qué estaba mal? ¿Qué pasa cuando están presentando en el programa, que están presentando una nota, se aburren y ven qué lindo el cielo celeste, todo en pastito, todo verde, gente, muy lindo, se pone a bailar? A bailar, se puede. Acá se viene a laburar, no sé, bueno, ellos se vienen a divertir en realidad, y se ponen a bailar. ¿Ustedes quieren saber cómo bailan? Se ve que mucho el planeta del baile en Quito Pesa no lo ven, porque bailando son muy especiales los dos.
bien, esa era la idea. Si no, pónganse las pilas y diviértanse porque nosotros nos divertimos. En el próximo bloque nos vamos a volver a encontrar acá y se van a seguir divirtiendo. Van a ver muchos más errores de quién, de Lionel y de Nati. Los van a seguir viendo equivocándose. Las cámaras no se apagan, eso es lo divertido. Nos vemos en el segundo bloque de Nivel X, este programa especial. Hasta luego. Estamos en el segundo bloque de Quito Pizza. No, esto no es Quito Pizza. Soy yo, la cara, la trucha, la de Chucho. Pero Chucho está en este momento, ¿en dónde? En un programa especial de Nivel X. ¿Qué estamos haciendo acá? Hoy es un día muy especial porque 28 de diciembre, Día de los Inocentes, estamos haciendo acá, es una bromilla, una picardía, algo para qué, para sorprenderlo, tanto a ustedes como a los conductores de este programa. ¿A quién? A Lionel y a Natalia. Los vamos a sorprender, ¿por qué? Porque en este programa especial vamos a ver muchas cosas, muchos furcios de ellos, muchas equivocaciones. Ahora igualmente estamos en la parte de, ¿qué? Estamos en la parte acá conociendo las páginas de internet donde nos piden los chicos que les demos una ayuda sobre juegos. Bueno, muy bien, nos vamos a meter en una página. Les cuento primero el mail. ¿Quién nos escribió? Nos escribió, me dice, tengo 15 años, hola, soy Cristian de Salta. Les digo que el programa está recopado, son unos capos, por, obviamente, esto lo está diciendo por Leo y por Nati, por mí no, porque dice, recopado, soy uno solo. Por favor, ¿me podrían pasar una página para sacar trucos del Quake 3 Arena y del Quake 2 para PC? Por favor, lean este mail. Bueno, está leído el mail y vamos a empezar a conocer alguna página de trucos. ¿Quieren saber trucos? Muy bien. ¿Se van a meter en qué página? www.marystation.com y acá vamos a ver muchos trucos para Quake. En esta página vas a encontrar todo lo que quieras saber sobre todos los juegos. Muy bien. Acá en la izquierda de la pantalla tenemos todo lo que puedes cliquear. Noticias, avances, análisis, artículos, guías, imágenes, trucos, qué es lo que nos está pidiendo Cristian. Todo lo que te interese lo tenés en esta página. Pero como Cristian nos está pidiendo trucos, vamos directamente acá en la parte izquierda, vamos a trucos. Se pintó de rojo y cliqueamos. Muy bien, vamos a ir entonces. Plataforma, él nos pidió el Quake de PC. Muy bien, vamos a elegir PC. Muy bien, acá nos va a aparecer todo lo que hay en PC. Entonces necesitamos Quake. Vamos a la Q, cliqueamos. Chan, cha, cha, chan. Acá tenemos nombre de los juegos. Tenemos Quake 2, que es lo que nos está pidiendo Cristian. Bajemos un poquito. Quake 2 y Quake 3 Arena. El otro que nos pedía. Muy bien, vamos, empecemos por el principio, que es por donde se empieza siempre. Acá tenemos el Quake 2. Por ejemplo, tenés acá, modo en el que se convierte invisible para los malos. Modo en poder de atravesar paredes y elevarse. Acá tenés todos los trucos, todos los que no conocías. Si por ahí conocías algunos, vas a decir, ah, este ya lo sabía, estoy recanchero con esto. Bueno, muy bien. También tenés esos trucos, tenés todos los trucos para Quake 2 en esta página. Pero también nos pedía Quake 3 Arena. Muy bien, vamos a ir para atrás. Ahora vamos a ver los trucos del Quake 3 Arena que está acá abajo. Como dice Lionel, clic allí. Y en esta parte vamos a encontrar, bueno, todos los trucos que estamos buscando. Tenemos sierra eléctrica, tenés ametralladora, tenés escopeta, tenés pistola. Pistola de plasma, ¿qué será la pistola? La pistola de plasma, no sé, vamos a meternos también en el Quake 3 después entonces para averiguarlo. Les recuerdo, como siempre, la dirección a la que se tienen que meter, www.marystation.com o bueno, www.marystation.com. Eso es lo que tienen que poner, así medio acriollado está la cuestión esta que se los dije para que lo puedan escribir. Esta es la página donde Cristian puede sacar muchos trucos, donde va a encontrar muchas armas que no conocía por ahí. Bueno, acá te vas a enterar de todo sobre Quake. Ahora, está terminado lo que nos pidió Cristian, esperemos que le haya servido. Ahora queremos saber, por ejemplo, Lionel, cuando está presentando una página, aparte de hacer mucha mueca, y diciendo la formita, le va dando forma a la página con sus manos. Cuando se aburre, cuando la conexión está lenta, uno se mete en la computadora y la computadora no va, parece que es a querosen. ¿Qué hace Lionel cuando se aburre presentando páginas? Vamos a verlo. ¡Que te tengo, que te doy con la tamaña de puta! Hola, 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 hola. Escucha, para acá mismo. Hola, mi nombre es Alejandro Lema. Qué bueno, che, gracias. Bien, estoy contento. Para mí que están por aparecer estos locos. No, pará. No te vayas, vos también. Pará, vení, no me dejes sobre 30 años. Chao. Hola, hola. Tengo que te voy con los botines de punta. Y con el fascinante mundo de Nivel X vos tenés que ver y querés tener que ver y tenés que tener que tener que ver, que tener que ver. Sigo, sigo, sigo.
Debe ser muy cómico ver esto todo seguido, ¿no? Sigo. Hola, mi nombre es Alejandro Lema. Estamos mal. Mi nombre es Alejandro Lema. Mi nombre es Alejandro Lema. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Alejandro Lema. Alejandro Lema. Alejandro Lema. Alejandro Lema. Vamos a ver una página que tiene que ver con juegos. Hoy es un excelente día para tomar sol. Feliz día de la primavera en todo el mundo. ¿Nos dará poderes mágicos mencionar esta dirección? A ver. Palabra Cadabra. Trucos y juegos. Juegos y trucos. Vamos a ver si con Palabra Cadabra vuelve. Ojo, la página de la televisión y problema solucionado. Palabra Cadabra. Juegos y trucos. Siempre lo veo. Estamos mal. ¡Uy! ¡Cuidado! 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 Les pido, por favor, que tiren esa computadora. La película tiene que ver con velocidad, ¿eh? Te tenés que cubrir por si ligás una patada, una trompada. Adrenalina, vértigo y emoción en la nueva película de Jackie Chan. Siempre lo mismo. Tenés que estar atento porque en una de esas la ligás. ¡Feliz día de la primavera en todo el mundo! Nuestra dirección de mail es nivelx@magic-kids.com. Esa no. Es mi odio. Es mi odio. Me interrumpiste, ¿eh? Hola. Gallito. Les pido por favor que tiren esa computadora. Momento de ver los viajes de este programa. ¿Qué estuvo pasando? Por ejemplo, Lionel y Walter se fueron ahí a dar un paseo por Ushuaia. Fueron a la Feria de Ciencia y Tecnología. Lo dije bien, escribano. Muchas gracias. Estuvo muy bien dicho. Bueno, estuvieron de viaje. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a grabar, cuando uno va a trabajar estos viajes, valga la redundancia, no todo está mal. Uno va, trata de pasarlo bien, trata de pasarlo lindo, y en Ushuaia se lo puede pasar bien. Se lo puede pasar bien. ¿Qué es lo que hicieron, creo, Lionel y Walter? ¿Qué pasó? Trataron de pasarlo bien, obviamente de trabajar, de traer mucha información, pero no pasó bien. ¿La pasaron bien? Es el hotel donde estamos. Bueno, para el otro lado. Acá, la habitación 255. Y el compañerito Walter. Enseñale a la gente dónde estamos, Walter. Va. ¿Allá? Sí. ¿Allá? Sí. Ahí, toda esa montaña que ves ahí. ¿Aquí es Chile? Sí. Allá, la cordillera. Allá, mejor dicho, perdón. Allá termina la cordillera de Los Ángeles. Venga, más que el programa lo conduzco yo. Sí. Perfecto. O sea, Argentina. Exacto. Chile. ¿Se puede? Y si esto es Argentina y esto es Chile, esto que está en el medio, que no es el marco de la puerta, digamos, pero esto que está en el medio, ¿qué es? Bien. ¿Y eso, Walter, esa ciudad que se ve ahí, qué es? ¿Qué es eso? Bien. ¡Me guarda! Sí, claro. Hay que marcar. Cuidado, ¿eh? ¿Podemos subir? La chica se mandó, señorita. ¿Podemos subir, señorita? Sí, suban. Guarda, me dijo que suba. Nos vamos a dar una vuelta en el tren más austral del mundo. Tiene la trocha más angosta del mundo. La trocha es la distancia entre... Podemos tocar la bocina.
Guido, tengo una buena noticia y una mala noticia para darte. Bien. La mala noticia es que pinchamos la goma. La buena es que tenemos otra. Esto, como les dije antes, está pasando hasta el momento, pero hay más, hay más, hay mucho más para que vean y para que se diviertan. No tanto ustedes desde sus casas, sino nosotros dos que están en sus casas. Lionel y Nati también están en sus casas, no saben nada de todo esto, se están enterando en este mismo momento con ustedes. Bueno, sepa, muchachos, Lío. Nati, no fue culpa mía, fue culpa de ellos que me llamaron, a mí me trajeron, yo no tengo nada que ver, me lavo las manos. Ahora nos vamos, en el tercer bloque nos vamos a seguir divirtiendo, nos vamos a seguir viendo a ustedes pasando esos papelones, qué vergüenza, gente. Tercer bloque de Nivel X, seguimos buscando material de dónde podemos sacar un cassette de alguien que estuvo grabando en estas grabaciones de Nivel X. ¿Quién estuvo mirando los alquileres? ¿Quién estuvo mirando a Nati en los momentos de equivocación? Bueno, igual de sentí, esa cámara siempre estuvo prendida y esta también. Yo lo único que hago es presentarla. En este tercer bloque vamos a estar viendo qué cosas. Vamos a estar viendo el videojuego de la garza. El videojuego de la garza explicada por un especialista. Un videojuego impresionante, espectacular, pero explicada por un gigante, por un grande, un garzólogo, alguien que esto de esto la tiene muy clara. Vamos a ver el videojuego de la garza. Según estudios realizados en la Universidad de Massachusetts, se ha descubierto un virus en algunos videojuegos que afecta al ser humano. Es transmitido a través del Rumble Pack y en el momento de percibir las filtraciones es inyectado este virus. Dicho virus se manifiesta haciéndole creer al sistema nervioso central que el jugador es parte del videojuego. Lamentablemente nuestro querido amigo, mientras testeaba una versión beta de un videojuego con animales, el virus lo alcanzó. Por el momento sigue su vida normal, aunque no sabemos en qué momento se le activa y se cree que él es parte del videojuego que lo contagió, tomando la forma de una garza. Una garza es un ave muy popular y te mostramos en este momento las imágenes de ese videojuego para que puedas entender sus movimientos. Mientras el virus está activo, hemos comprobado que podemos manejar a Lionel con cualquier tipo de joystick. De no tener el joystick, solo podemos esperar a que se le pase. De todas maneras, no teniendo por el momento la forma de jugarlo, te invitamos a ver las imágenes de Lionel y darte algunos trucos al mejor estilo de Nivel X. Entonces, para hacerlo girar debes usar el joystick. Y para que levante la patita, adelante, atrás. Para acelerar dicho movimiento, apretas, atrás, adelante. Y para levantar la pata, acordate, adelante, atrás. Bueno, esto fue Lionel 2002 y yo espero que te haya gustado. ¿Cómo puedo saber a alguien que me explique cómo hace lo de la garza? ¿Tener una garza en la casa? Tenemos una garza, Lionel. No sé, debe criar garzas en la casa y sabe cómo hace las garzas. Impresionante ese videojuego. Ahora, esto está llegando al final. Primero quiero agradecer porque me trataron muy bien. Me trataron perfecto. Muchas disculpas, Lionel, Nati. A mí no ligaron. Yo no tengo nada que ver. Entonces a mí me dijeron, andá y decí esto y lo otro. Yo no sé. No me divertí con las cosas que hicieron. Yo me despido, felicidades. Todo es más simple de lo que parece. Si van al baño, lávense las manos y cuidado con la pirotecnia. ¡Chao!